Presidenta, un tren que estaba abocado, ¿no? Parecía desaparecer y hoy estamos en él y vemos que está lleno. Sí, yo creo que lo que hoy está ocurriendo en este tren demuestra que este tren tiene futuro. Lo que ocurre es que las administraciones deben de apostar también, ¿no? Por ser capaz de ofertar atractivos. El tren en sí mismo lo es. Unir territorios por tren, además de que es un medio de comunicación, tiene un encanto especial y por lo tanto mantenerlo era fundamental. Y el hecho de que siga manteniéndose y de que vayan aumentando paulatinamente el número de pasajeros demuestra que era un gravísimo error haber hecho que hubiese desaparecido. Y además es una de las rutas en tren pues más maravillosas que hay, ¿no? Más impresionantes del norte de España y norte de Portugal. La verdad es que viniendo en este tren y viendo el paisaje, ¿no? Vas pegado a la costa, la playa se mete en el tren, toda la zona también de bosque, es un paisaje extraordinario, el del sur de Galicia y el norte de Portugal. Esto nos lo han regalado, alguien lo puso ahí y nosotros tenemos que tener la inteligencia de ser capaz de ponerlos en valor. Y repito, el tren tiene que ser una vía de comunicación que permita, ¿no?, que la gente pueda enamorarse de este territorio que es un paraíso. Bueno, y ya si todo esto lo aderezamos con música, como estamos viendo hoy, una iniciativa pionera, ¿no? Los propios artistas decían, yo nunca he tocado en un tren. Sí, la verdad es que, en primer lugar, hay un enorme talento musical en Rías Baixas, ¿no? Está pasando algo ahí fuera, gente con una enorme calidad que está explosionando, que están empezando a ser referentes tanto a nivel nacional como internacional. Había 7 festivales que iban por su lado cada uno, eran muy potentes cada uno por separado, pero hemos logrado con los 7 concellos que están participando muy activamente, los promotores y la Diputación crear una marca, Festivais
Rías Baixas. Yo creo que eso tiene un potencial de atracción de visitantes muy importante y también de puesta en valor de esa cultura, de la industria musical que se está convirtiendo en algo muy importante. Y además también sumando sinergias con Portugal, donde está ocurriendo lo mismo, ¿no? Grandes festivales musicales que atraen a muchísimos visitantes. Yo estoy segura que este año Festivais Rías Baixas va a explosionar, que no vamos a tener donde meter a la gente, y eso es lo que queremos, que no quepa ni una aguja en cada uno de los 7 concellos donde se realiza. Porque los agentes culturales de Galicia en general y del sur de Galicia en particular llevábamos en muchos casos más de 20 años trabajando con Portugal y sobre todo con el norte de Portugal, y por fin hemos podido poner, yo creo que la primera piedra, espero que sea la primera piedra de una relación. Y si además tenemos el respaldo de las instituciones, y en este caso lo tenemos de la Diputación de Pontevedra, estoy seguro de que puede ser un primer paso que en los próximos años va a traer resultados muy positivos. My
que el Festival Sin Sal es el único festival, también de los pocos festivales en el mundo, donde se conoce el cartel de los grupos. Y siempre digo que si quieres saber qué grupos va a tocar, te pasas esa misma semana por Jazz al Día en Donosti, Pirineos Sur en Huesca, La Mar de Músicas en Cartagena, Cines en Lisboa, Millones de Festa en Barcelona. Y entre esos cinco festivales, como mínimo, tienes el 50% del cartel de salsa. Que yo sepa, solo hay tres festivales en el mundo donde haya que coger un barco para ir. Eso ya es un motivo, en fin, que despierta curiosidad, porque es un festival de día, no hay excusa para decir, no, es que acaba muy tarde, ¿no? Es un festival que empieza a la 1 de la tarde y acaba a las 10. En uno de los entornos naturales más importantes que tenemos en Galicia, que es la Ensenada de San Simón, que va desde Cobres hasta Meirande, es decir, los dos extremos del Estrecho de Rando. Y porque va a la isla de San Simón, que para lo bueno y para lo malo es uno de los espacios con más historia que tenemos en Galicia. Portamérica es el gran festival de la zona, de las Rías Baixas, y es el festival que más gente mueve, y creemos que es importante que venga la gente porque es una experiencia muy buena, la gente lo pasa muy bien, la gastronomía es importante para nosotros, para la gente que disfrute comiendo bien, los grupos de música son muy buenos, son estrellas en Latinoamérica y en España y en, bueno, en muchas partes del mundo. Y bueno, está la playa ahí al lado, se puede venir a la playa, se puede acampar allí 4 días y se puede ir a estar en Vigo. Este año vamos a tener la parte de autobuses que recorran desde Pontevedra, Vigo y el Valmiñor para venir al festival. Este año la cabeza de cartel seguramente sea Molotov, Izal, Bumburi, Amaral, son los grandes grupos que llenan allá donde van, pero tenemos grupos también, León Benavente es un grupo que es el presente y el futuro del indie en España. Tenemos un montón de grupos de todas partes del mundo, los Undertones, que son unas leyendas de la música, y tenemos la gran apuesta del futuro de la música en la provincia, que es Furious Monkey House, que también estará en el Cultura Kente. El Cultura Kente no hay que perdérselo nunca, y este año tampoco, porque es un festival que lleva muchísimos años funcionando, y este año traemos grupos muy importantes a nivel nacional y grupos internacionales como Super Suckers, o Mark y Ramone, y nacionales como Los Enemigos, Siniestro Total, La Balina, grupos que funcionan muy bien, son muy buenos y el ambiente que hay en Caldas de Reyes esos días es impresionante y es el mejor plan para la resaca de San Juan. Yo soy un fiel defensor de la lusofonía, del vínculo gallego-portugués, incluso galeguía, que también se llaman. Pues me parece una apuesta bastante importante, interesante, ya no solo a nivel de apoyo económico, logístico, sino un poco para el gran valor de juntarnos 7 festivales distintos, pero con algunos valores en común, como el territorio donde estamos, las apuestas gastronómicas y musical, incluso de hacer un sector más fuerte a nivel profesional y sobre todo a nivel de impacto publicitario y de marca, que es más fácil llegar como 7 juntos que como 1 separado. El festival, que el nombre es Revenidas, que es como se llama Las Sardinas, que son asadas, una receta de un pequeño pueblo marinero, que somos Vilaxoán, en el concello de Vilagarcía. Es una experiencia impresionante, ya no solo artística, donde hay artistas internacionales muy potentes, como Gabriel O Pensador, que es un brasileiro que hace reggae hip hop, Fanfarria Chocarlia, que son unos mitos
de la música fanfarria que representan ellos, son de Rumanía, o estrellas del rock estatal como La Raíz, Aspen Cat, el ska internacional de Talco, o sobre todo que nosotros defendemos el 50% de grupos gallegos que cantan en gallego, como Malandrómeda, Tres Trebóns, Cuchufellos. Porque todos reunimos las mismas características. Independientemente de la música, todo lo que rodea el festival, que es el paisaje, la gastronomía, todos lo tenemos y a eso le sumamos la música, que es distinta en cada uno de ellos. Entonces es un conjunto como brutal. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para canudo de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya ese chinatrón, quémame la chinatrón. Estáis todos invitados los días 4, 5 y 6 de agosto al Sonrías Baixas en Bueu, no lo podéis perder. Porque aparte que este año tenemos un día más, abrimos puertas el jueves, van a ser 3 días de música, de acampada a 100 metros de festival y a 100 metros de la playa. Y porque sobre todo musicalmente, no es que tengamos un cabeza de cartel, es la suma de los 13 artistas de esta edición. Y destacar quizás a La Gran Pegatina, que solo va a durar durante 5 meses y el Sonrías Baixas es la única oportunidad por ahora de verlos en Galicia. Aglutinar 7 festivales, una campaña como estamos ahora promocionando en Portugal, ¿no?, donde puede haber un hermanamiento, ¿no?, entre Portugal y sobre todo Galicia, pues me parece una idea muy interesante, ¿no?, por parte de la Diputación. Y me gusta que los políticos también se involucren en los proyectos, ¿no? Atlantic Fest, que se celebrará eso el 1, 2 y 3 de julio en la Illa de Arousa, pueden disfrutar de lo que es en sí la Illa. Queremos que sean los propios festivaleros los que sean embajadores del festival y que no solo vengan al festival, que luego que vengan a lo largo del año a la Illa de Arousa, ¿no?, con sus playas y todo, ¿no?, su gastronomía. Y se desarrollará por todo lo que es la Isla de Arousa. Es decir, el día 1 estaremos en el auditorio y en tascas, en las típicas tascas de la Illa, con conciertos. El día 2 será en el recinto principal, que empezaremos a las 12 de la mañana hasta alrededor de las 2 de la madrugada, ¿no? Habrá actividades para niños. Los niños hasta los 12 años pues pueden entrar gratuitamente. Y un poco lo que intentamos también es involucrar un poco a la familia y a los niños ya en el concepto de lo que es un festival, ¿no? Tú vas a otros festivales, como puede ser Inglaterra, Glastonbury o cosas así, y ves a 3 generaciones ya, ¿no? Abuelos, padres e hijos. Y después el día 3 pasaremos a hacer en la Plaza de Abastos, tener una degustación con el producto típico de la Illa de Arousa, que es el mejillón, y también en las tascas, ¿no? Cuando se nos comentó de participar en el proyecto, nos hizo mucha ilusión, ¿no?, porque también somos un apartado que conecta muy bien con el público probablemente más joven de todos los festivales, pero que también forma parte un poco de este atractivo que supone para cualquier joven ir a un festival. La verdad es que estamos muy ilusionados con la Copa del Mundo de Skate, ¿no? Es la primera vez que se va a celebrar una prueba del mundo de skate de la modalidad de halfpipe en España. Y bueno, ayer precisamente estábamos hablando ya
con los últimos, estamos hablando con Alemania, ¿no? Que hemos comprado una nueva estructura, que es un nuevo Hallpipe que está homologado para la celebración de la Copa del Mundo. Está terminada ya y bueno, en breve es llegar a Galicia y tenemos mucha ilusión ahí. Hay muchas más sorpresas, utilizaremos este año el mar también. Y desde luego promete ser la mejor edición, también desde el apartado musical. Hemos multiplicado por 4 la inversión en música y creemos que tenemos un cartel muy, muy potente como para ser atractivo no solo a nivel local, regional, sino a nivel nacional e incluso internacional. ¡Dani Rivas, va por ti! Pues en la Moción dos Viños es una reunión de viticultores en el que su denominador común son las pequeñas producciones, los vinos con identidad, los vinos vivos, los vinos que representan una tierra, una zona y mucho su forma de elaborar y su forma de ser. Venimos de todo lo largo del Miño, podemos ir desde la zona del Condado, Salvatierra, hasta el final, hasta llegar al Rosal, donde se hacen unos fantásticos y maravillosos y emocionantes vinos.